Brigadier General Juan Carlos Fajardo González, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y unidades de la policía se desplegaron por las veredas San Alejandro del municipio de Angostura, Antioquia, en donde lograron ubicar y capturar de manera simultánea a tres presuntos integrantes del Grupo Armado Residual Estructura 36, entre ellos alias Adrián, quien fugía como cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales. Gracias a información de inteligencia militar, se pudo establecer que alias Adrián cuenta con un prontuario delictivo de 5 años al servicio de este grupo armado residual y tendría alianzas criminales con el ELN con el fin de ejercer el control territorial en la subregión norte de Antioquia, controlando así las rentas ilícitas. Este sujeto está sindicado de ejercer actividades de narcotráfico, extorsión y reclutamiento forzado. Además, sería el presunto responsable del homicidio de 3 personas el pasado 4 de febrero en zona rural del municipio de Angosturas. En los procedimientos fueron incautados material de guerra, intendencia y comunicaciones, y tanto los capturados como los elementos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional ratifica su compromiso con los antioqueños a través del desarrollo de operaciones militares de manera sostenida que permitan contrarrestar el accionar criminal de estos grupos armados organizados.